equipo de Jorge Pineda sale con Celio Valladares en la portería con el número 22, Leonardo Domínguez con el 3, Rigo Padilla con el número 7, Miguel Castillo con el 8, Franco Ticera con el 9, Eric Andino con el 10, Neri Medina con el 13, Misael Ruiz con el 14, Héctor Castellanos con el 16, el infantil Darixon Pérez, Darixon Vuelto, este con el número 18, y Félix Crisanto con la número 27. Atención con esta para Eric Andino, Portillo. Gol del Victoria. Mordió la jaiba en el Nacional de Tegucigalpa con su hombre importante, con el hombre figura estelar en el campeonato. Gran pase de Guití y enorme definición de Eric Andino Portillo, 1-0. Ahí está la definición de Andino Portillo, el 10, que le quedan pocos partidos en Victoria si mantiene este nivel. Un jugador muy deseado por los equipos de la Liga Nacional. Y así marca, sale perfectamente habilitado y termina definiendo ante la salida de Donis Escobar. Había generado más oportunidades, Victoria. Evaluó la marca. Y Andino no perdona, 1-0. Por favor, mirá qué opción decide un partido. Lanzado al ataque. Míralo, se queda de espaldas. Giro al ángulo. Buen gol, muy buen gol. Es candidato al mejor gol de la jornada. Sí. Este gol de Eric Andino. Desde el inicio de la jugada. Mira. Esa pantalla que hace. Ahí estaba feliz el hombre de Lange. Y mire usted cómo recibe este hombre. Dos delanteros en el centro del área grande. Cómodamente reciben la pelota para que precisamente Eric Andino logre anotar. Se acomoda y mete el balón. Matías Vida a goles. En el de maratón también. Y aquí en el de los... ¡Disparo! ¡Gol! Central le pone a la derecha ante la salida de Donis Escobar y hace el pum, 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 pum. Centro de Castrini, recibe, pone a la derecha, gol de Victoria, 2-2, Victoria Olimpia. Y hablando de goles, aparece Andino. Hace algún rato habíamos hablado, Orlando, de Castrini, que es un jugador que coloca muy bien las pelotas. Ahora aprovechado este servicio por Andino. Más del Vida, y este era el gol de Victoria que lo hacía Eric Andino para poner el 2-1 al minuto 38. De ahí se fueron a lo largo del partido. Victoria mantuvo la distancia, Manche mantuvo ganando. En fin, siempre es cuestión de interpretación. Marcaron falta penal a favor de Victoria. Andino Portillo se va a encargar a los 30 del segundo tiempo. Parece que puede caer aquí el primer gol en el partido. Andino Portillo va a enfrentar a Mario Flores. Gran oportunidad, valiosa oportunidad para Victoria de hacer el gol. Listo, Andino Portillo le va a pegar, le pegó. ¡Gol! ¡Del Victoria! Andino Portillo, Eric Andino Portillo, lanzamiento penal, le pegó con la derecha, se voló a ese lado el portero Mario Flores, y ahí suena el pum, 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 gol de Victoria. Victoria 1, Parrilla 0. En el momento que mejor atacaba Parrillas, surge esta acción ahí fortuita, y la aprovecha bien Victoria, bien, buena ejecución de Andino, 1-0.
La verdad que se la jugó bien Mario Flores. Por todos lados la Jaiba, aquí está el pase para Melvin Valladares, le quedó en la derecha a Melvin. Melvin quiere darle, Melvin abajo, ¡Andino! Muy buena jugada por la derecha, amenazaba la Jaiba, se encontró con la pelota el 10, marcando de esta forma un gol más en el presente campeonato. Allí está el 10, el que le hizo 2 a Olimpia en la fecha número 2, vuelve a marcar aquí en el clásico de la Ceiba, 2-1 ganando la Jaiba. Tiene ese fútbol que propone, que va al frente, que no niega a buscar el gol, pero también tiene errores defensivos. Mire, el hombre va por todo, la pelota que cruza entre la pierna y descuida. Gran partido mañana en la meseta y en la Cihuatepeque, en el Roberto Martínez Ávila, viene victoria. Y lo cobra Melvin Valladares. No, Andino Portillo, que fue el anotador de los 2 goles de victoria. Muy buen juego. Mira, esto, con esto te mata victoria. El trazo al espacio. Mira, bombero, la experiencia. Toque. Gol. Muy bien. Gol de Andino. Muy bien el pase de bombero para Eric Andino. Está habilitando el otro central ahí. No sé. Se quedó. Segunda vez que se para. Mira cómo duda. Mira cómo duda. La inexperiencia de ese jugador, por Dios. Se quedó allí el defensa Álvarez. Nelson Álvarez, me parece que mamita. Rapidez mental. Esa chispa de lo inesperado, Bennett. De la sorpresa. Esto de Melvin Bennett, para mí el mejor gol de la jornada. Es que observa lo que hace. Mira ese movimiento. Esa chispa de lo inesperado, Bennett. Pared, Bennett. Sí. Él empieza la jugada. Él da el pase a Andino, Andino devuelve. Can you feel that?